él venía para acá, él charlaba, conversaba aquí, pero nosotros le tratamos como una familia. Nunca lo trató mal él. Él comía, se bañaba, hacía muchas cosas aquí, estaba en casa. Y no, nunca investigamos que hacía una persona así violenta. Provincia de Santiago, República Argentina. El 15 de abril del año 2020, en plena enfermedad que vivimos hace algunos años, encontraron en una casa del barrio Los Lagos el cuerpo de Priscila Alejandra Martínez, una niña de 15 años que había desaparecido el 23 de febrero de ese mismo año. El cuerpo de la víctima estaba enterrado en un contrapiso de un metro de profundidad que el asesino había hecho en su propia habitación. El feminicida había dormido durante casi 2 meses con el cadáver enterrado debajo de su cama. Nadie imaginó que el asesino de Priscila Alejandra Martínez fuera una persona tan cercana a la familia. De hecho, hasta había participado de las búsquedas para hallar a la joven. Mucho menos imaginaron los familiares el móvil que había tenido para cometer esta terrible barbaridad. Priscila nació el 9 de febrero del año 2005 en La Banda, uno de los aglomerados urbanos más poblados de la provincia argentina de Santiago. Su madre, Claudia Martínez, tuvo 3 hijos y Priscila era la mayor. Nunca se llegó a conocer información sobre el padre de la joven. Lo que sí se sabe es que Claudia crió a sus 4 hijos como madre soltera y con muchas dificultades económicas. Sin embargo, trabajó sin cesar para que no le faltara nada a Priscila ni a sus hermanos. Cuando su hija mayor comprendió el sacrificio que hacía su mamá, quiso hacer todo lo posible por ayudarla. De esta manera, la niña comenzó a ocuparse de gran parte de los quehaceres domésticos, como cuidar a sus hermanos, sin dejar de lado, claro, sus responsabilidades escolares, ya que siempre la describieron como una alumna excelente. Sin embargo, también empezó a realizar pequeños trabajos de limpieza o cuidado en otras casas para generar un ingreso extra. Su madre, pues, no estaba de acuerdo con esto en un primer momento. Recién lo aprobó luego de mucha insistencia por parte de la hija y cuando comprobó que seguía obteniendo buenas calificaciones en la escuela. Ya para el año 2020, poco antes de esta enfermedad, Priscila tenía 15 años. A diferencia de muchas jovencitas de su edad, no tenía interés en ir de fiesta ni viajes, solo quería seguir ayudando a su madre y a sus hermanos. Además, aunque le faltaba poco más de 3 años para terminar la escuela, soñaba con estudiar la universidad, pero sus sueños acabaron cuando un visitante inesperado llegó a La Banda. No se sabe exactamente cuándo, pero poco antes de la muerte de la joven, llegó al barrio Los Lagos Rubén Oscar Ávila, primo hermano de Claudia Martínez, la madre de Priscila. Conocido por sus allegados como El Pelao, Ávila llegó a Santiago directo desde Buenos Aires, donde había vivido durante casi toda su vida. En aquel momento todavía no se conocían los motivos por los que Ávila abandonó Buenos Aires. El único que sospechó de él desde el principio fue el abuelo de Priscila, Ramón Martínez. No confiaba ni un poquito en Rubén y aseguraba que era una mala persona. Ramón creía que Ávila no había llegado a La Banda porque sí, huía de algo en Buenos Aires, algo malo que había hecho. De todas maneras, el resto de la familia lo aceptó. El hombre de apenas 24 años de edad se instaló a 3 cuadras de la casa de su prima Claudia, junto a unos tíos mayores de edad. Rubén solía ir seguido a la casa de su prima, logró tener un buen trato con toda la familia y especialmente crear un vínculo con Priscila. De hecho, la joven siempre lo llamaba tío y tomaba mates con él. Por un momento, la familia creyó que las sospechas del abuelo habían sido precipitadas y que en realidad Rubén solo tenía intenciones de integrarse a la familia. Sin embargo, había razones para desconfiar y es que Rubén Oscar Ávila estaba ahí para arruinarles la vida. La vida de la familia Martínez cambió para siempre el 23 de febrero del año 2020, cuando aproximadamente a las 5 de la tarde, Rubén Ávila llegó a la casa de Priscila. El abuelo de la joven estaba sentado fuera de la vivienda cuando Rubén estacionó su moto. Llamó a Priscila y le dijo que necesitaba que lavara su ropa, ya que tenía una gran cantidad acumulada. También le pidió que le hiciera algunas costuras y le aseguró que le pagaría por todo. Para ella, pues, no fue nada raro, ya que no era la primera vez que su tío le hacía algún pedido de este estilo. Por ese motivo, se subió a la moto con él. Fue la última vez que la vieron a Priscila con vida.
Y es que durante la noche de ese 23 de febrero, Ávila volvió a la casa de su prima Claudia para pasar un rato con ella. Priscila no estaba. Esto llamó la atención de su madre, ya que sabía que su hija se había ido a la tarde con el tío. Tras preguntarle dónde estaba, él respondió que estaba volviendo a casa con la joven. Cuando 3 cuadras antes de llegar, ella le pidió bajar de la moto. No dio mayores detalles, solo sostuvo que su sobrina le había dicho que tenía algo que hacer antes de regresar a la casa, pero Ávila nunca le preguntó qué. Esto obviamente llamó la atención de Claudia, ya que su hija nunca tenía este tipo de comportamientos y siempre avisaba dónde estaba. Te recuerdo que era una niña muy consciente, muy responsable. Así que inmediatamente la madre de Priscila comenzó a preguntarle a los vecinos del barrio si la habían visto, pero nadie pudo darle una respuesta. Definitivamente sucedió algo extraño. Por eso, luego de unas horas, la mujer fue a denunciar la desaparición de su hija ante la policía. Según los testimonios de Claudia Martínez, las autoridades no quisieron recibir la denuncia esa noche. Como suele suceder en este tipo de casos, le dijeron que debía esperar más tiempo. De todas maneras, le preguntaron si la joven tenía novio o algún motivo para marcharse de la casa sin dar aviso. Su madre negó ambas posibilidades y, de hecho, resaltó que le parecía raro que Priscila ni siquiera hubiera tomado dinero si su intención era marcharse. Durante la madrugada del 24 de febrero, la familia Martínez comenzó la desesperada búsqueda de Priscila por su cuenta. Rubén Ávila, el último en verla con vida, también estaba colaborando para encontrar a la joven, vaya descarado. Tras su desaparición, la foto de Priscila fue distribuida por todo el barrio, Los Lagos y en redes sociales. En ella se veían los brazos de la joven 2 tatuajes con los nombres de sus hermanos, Bastián y Benjamín, mientras que el hombro izquierdo tenía tatuado el nombre de su madre. Así los días fueron pasando sin noticias. La desesperación y la angustia de la familia Martínez crecía y tuvieron que lidiar con un problema inesperado que complicaba aún más la investigación. Y es que el 20 de marzo del año 2020, a raíz de esta enfermedad, el gobierno argentino decretó la emergencia sanitaria y la cuarentena. Varias investigaciones se vieron entorpecidas por las limitaciones que impuso la pandemia. Además, los agentes policiales no solo comenzaron a contagiarse de este virus, sino que además tenían que ocupar tiempo y recursos para controlar que se cumpliera el aislamiento social obligatorio. De todas formas, los allegados a Priscila no estaban dispuestos a que la desaparición de la joven se convirtiera en un caso sin resolver. Por este motivo, con el apoyo de distintas organizaciones, la familia comenzó una intensa campaña en redes sociales pidiendo por la aparición con vida de Priscila. Esa presión buscaba que las autoridades siguieran investigando y efectivamente lo terminaron consiguiendo. Tras una reconstrucción de los hechos, la policía tenía un solo testigo de vital importancia para el caso, Rubén Óscar Ávila. El tío de Priscila había sido la última persona en verla con vida. En su declaración, Ávila volvió a decir que el día de los hechos la joven se había bajado de la moto a 3 cuadras de su casa, pero siguió sin explicar por qué. No se trataba de una declaración, obviamente, que convenciera, ya que parecía extraño que una niña de 15 años pidiera que la dejen sola de noche y que el adulto a cargo no preguntara nada al respecto. No era lógico. De todas formas, los investigadores consideraron que hasta ese momento no había pruebas que involucraran a Ávila directamente con la desaparición. Aunque no se llegó a conocer la identidad, los medios revelaron que los investigadores habían encontrado otro sospechoso por la desaparición de la joven. Se trataba de un profesor, padre de un niño de 10 años, que la víctima había cuidado en varias oportunidades, mientras hacía pequeños trabajos para llevar dinero a su hogar. Sin embargo, no llegó a tratarse más que de una sospecha, que se descartó al poco tiempo. Según se supo, este hombre tenía una coartada sólida que lo apartó rápidamente del caso. La División de Trata de Personas de Santiago también había considerado la posibilidad de que la joven estuviera en alguna otra provincia del país privada de la libertad. De hecho, habían llegado a descubrir que durante el mes de enero del año 2020, Priscila había estado en Tucumán, supuestamente en un paseo familiar. En esa provincia operan varias redes de explotación sexual. De todas formas, descartaron esa hipótesis rápidamente, ya que no había otras pistas que relacionaran a Priscila con un posible paradero en otra provincia. Así nuevamente, todo conducía a Rubén Ávila,
la última persona que la había visto, pero seguía sin haber pistas concretas que apuntaran a un caso criminal. Así fue hasta que un extraño descubrimiento provocó un giro rotundo en el caso. El 7 de marzo del año 2020, la tía de Priscila, Ana Martínez, encontró una carta en el portón de hierro de su vivienda. Estaba firmada por la joven de 15 años y tenía un mensaje tan contundente como a la vez confuso. «Hola tía, estoy embarazada. No vuelvo a casa, me junté». Inmediatamente la madre de la víctima aseguró que esa carta no tenía sentido. «Te vuelvo a repetir, era una chica buena, era una chica responsable». Y en primer lugar, aparte, dijo que su hija no sería capaz de hacer algo así, ya que ese tipo de comportamiento no coincidía con su personalidad. Además, casi convencida, dijo que la letra con la que la carta había sido escrita no era de Priscila. Por ese motivo, la unidad fiscal de la banda, a cargo del doctor Hugo Herrera, dispuso que los peritos caligráficos analizaran la carta. La pericia rápidamente determinó que no se trataba de la letra de la joven desaparecida. Era claro, el asesino sabía que estaba cerca de ser descubierto y quería despistar tanto a los investigadores como a la familia. A pesar de que en aquel entonces el país estaba en cuarentena, el 9 de abril del año 2020, Rubén Oscar Ávila se reunió con unos conocidos en una fiesta nocturna clandestina que no se especificó dónde fue realizada. Pero durante la mañana del 10 de abril, una joven de 18 años que había estado en esa misma fiesta fue a denunciar a Ávila, que se ofreció a acompañarla a su casa cuando terminó el encuentro. En el trayecto, él le propuso tener intimidad, a lo que ella obviamente se negó. Y ante la respuesta, Ávila se enfureció y comenzó a golpearla y a cortarle la respiración. Abusó íntimamente de ella y luego la dejó abandonada en medio de la carretera. Fue rescatada por suerte por una persona que pasaba por el lugar y la acompañó a la estación de policía para realizar la denuncia. En este caso no se trataba de nadie desconocido. La víctima sabía que había sido abusada por este tipejo, por este depredador. A las pocas horas, el tío de Priscila fue detenido por el abuso íntimo, que por cierto, a esta altura del caso, los medios difieren en la cronología de algunos de los hechos, por lo que no se sabe si esta información fue descubierta antes o después de la detención de Ávila. De igual forma, en ese momento también se comprobó que el acusado solía utilizar otra identidad. Tenía diversas redes sociales en las que se hacía llamar Darío Navarro e incluso se presentó así con la joven que abusó el 9 de abril y también cuando lo detuvieron por primera vez. Esto impidió que tras el abuso se cruzara la información con el caso de Priscila. De todas maneras, es un hecho que se dieron dos situaciones que llevaron a la etapa final de la investigación. En primer lugar, algunos testigos que vivían cerca del domicilio de los tíos de Rubén aseguraron que, días después de la desaparición de Priscila, el hombre realizó trabajos de construcción en la casa de sus tíos. Para eso compró cal, grava, cemento y contrató a un albañil llamado Ramón. Pero al abuso íntimo y al testimonio de los vecinos, se sumó otro dato revelador que permitió la autorización de un juez para allanar el domicilio del tío de la joven desaparecida. La pericia que se realizó en la carta recibida por la tía de Priscila determinó que había sido escrita por Ávila. Ya era un hecho esto. Rubén Oscar Ávila, conocido como el Pelao, había estado involucrado en la desaparición de su sobrina. Ahora solo había que encontrarla. La policía comenzó con los procedimientos en horas de la siesta y llegaron hasta esta esquina del barrio Los Lagos, donde realizaron una especie de excavación para darse con el cuerpo de esta jovencita con muy similares características a la de Priscila, así que todo hace presumir que se trata de ella. El 15 de abril del año 2020, aproximadamente a las 5 de la tarde, comenzó el gran operativo policial para allanar el domicilio en el que estaba viviendo Rubén Ávila, ubicado sobre la calle Catamarca al 302 del barrio Los Lagos. Los agentes policiales de la División de Trata de Personas de Santiago fueron recibidos en la casa por los tíos del sospechoso. Luego de ingresar al lugar, no tardaron en advertir que había un llamativo arreglo en la habitación donde dormía Ávila. Los investigadores encontraron un contrapiso hecho justo debajo de la cama del sospechoso.
No solo a ellos les llamó la atención, ya que el perro de búsqueda también señaló el lugar. Así rápidamente decidieron realizar una excavación en el cuarto de Ávila, y es así que, tras romper el piso de cemento construido recientemente, lo primero que vieron fue un pie. A los pocos minutos apareció el cuerpo sin ropa de una joven que coincidía con la descripción física de Priscila. Para identificar a la víctima, primero tenían que realizar una autopsia del cuerpo. Sin embargo, no cabían dudas de la identidad de la joven, especialmente por los tatuajes con los nombres de su madre y de sus dos hermanos, los que ya te había platicado. Así que era un hecho, Priscila Alejandra Martínez había sido privada de la vida por su propio tío Rubén Oscar Ávila. Pues sí, un dolor para mí porque que Dios me la ha llevado y bueno, estoy infeliz, va a pagar todo. Yo he cumplido la promesa, tengo a mis tres hijos cumplidos. Cuando él salga preso, yo lo voy a agarrar, lo voy a matar con mis propias manos. Me voy a vengar lo que él ha hecho a mi hija, porque así va a ser. A mí no me importa que me vaya detenida, pero él no va a estar vivo como le ha hecho a mi hija. Y pela que no le suelte nunca más en la vida. Que este que viva años, hay que se pudra. Si él sale, yo lo voy a matar. El 16 de abril del año 2020 se conocieron los primeros resultados de la autopsia. La causa de la muerte había sido asfixia por estrangulamiento manual. No se encontraron otras señales de violencia ni de abuso íntimo. Según algunos medios, los tíos de Ávila que vivían en la casa en la que el feminicida ocultó el cuerpo también fueron imputados en un primer momento por el crimen, en carácter de cómplice. Sin embargo, no hay mucha información respecto a ese punto y otras fuentes periodísticas aseguraron que el tío de Priscila fue el único detenido e imputado por el crimen. Por otro lado, la autopsia determinó que Priscila había fallecido hace aproximadamente un mes y medio, lo que coincidía con la fecha de su desaparición. Sin embargo, hubo un detalle que hizo aún más perturbador el caso. Como ya te platiqué, algunos vecinos habían asegurado que, días después de la desaparición de Priscila, Ávila realizó trabajos de construcción en la casa de sus tíos y lo vieron ingresando al domicilio materiales para estos trabajos. Estos testimonios, que sitúan ese momento entre los últimos días de febrero y los primeros de marzo, dan cuenta de uno de los detalles más macabros de este crimen. Porque antes de construir el contrapiso, Rubén Oscar Ávila convivió con el cuerpo de su sobrina en su habitación durante una o dos semanas hasta que finalmente lo enterró. El caso de Priscila Alejandra Martínez, te puedes imaginar, conmocionó al barrio Los Lagos. De hecho, hubo vecinos que responsabilizaron a la madre de la joven por el destino de su hija y hasta arrojaron piedras contra su casa, asegurando que, por su crianza, lo mejor que le había pasado a la niña había sido perder la vida. Algo brutal estas palabras. Pero a su vez, hubo familiares de la joven que aseguraban que Priscila podía haber sobrevivido si hubieran investigado a tiempo. Y yo ya presentía todo esto. Yo me iba a hacer la denuncia y me decía, no, ahora recién acaban de decir que la fiscal no vaya a dar la noticia, que mi sobrina estaba ahí enterrada abajo de la cama. Cuando yo había dicho, yo iba a ir a pasar porque yo presentía que ella estaba ahí. Pero más allá de estas controversias, todavía restaba conocer el móvil. Se sabía que el responsable era una persona macabra y peligrosa. El misterioso pasado del hombre de 24 años en Buenos Aires, el caso de abuso íntimo y el feminicidio de Martínez bastaron para que los investigadores lo consideraran como un criminal perverso. Sin embargo, nadie sabía explicar por qué había decidido quitarle la vida a su propia familia, a su propia sobrina, con quien parecía mantener una excelente relación. Durante la mañana del 21 de abril del año 2020, este depredador fue detenido nuevamente, ya que anteriormente lo había sido por el abuso íntimo con el acceso carnal contra la joven de 18 años con la que pasó la noche del 9 de abril de ese año. Poco después, Ávila fue indagado por el fiscal Hugo Herrera. Según revelaron, la Defensoría Oficial le aconsejó al acusado no declarar, pero él no aguantó y durante aproximadamente 45 minutos de declaración, el hombre reveló todos los detalles que faltaban de descubrir de este crimen. Contó que durante la tarde de aquel 23 de febrero fue a ver a Priscila porque de verdad necesitaba los trabajos de lavado y costura que le pidió. Ávila aseguró que no había premeditado el asesinato en ningún momento.
pero luego de que los dos llegaron a la casa, ubicada en la calle Catamarca, la víctima primero empezó a lavar la ropa, luego se puso a coser, se sentó sobre la cama de la habitación de su tío. En un momento se quedó sin hilo, por lo que pidió al asesino que fuera a traer más. Así, cuando Ávila regresó a la habitación con el hilo y vio a Priscila sentada sobre la cama, aseguró que le recordó a su prima Claudia, es decir, a la madre de Priscila. Lo que pocos sabían era que había existido un gran problema entre estas dos personas. El hombre de 24 años contó que, durante su infancia, su prima Claudia lo había acusado de un robo que él no cometió, y tras la acusación su familia lo echó de la casa, motivo por el cual tuvo que vivir varios años en la calle. Esa situación entonces, a corta edad, le generó un gran sufrimiento. Por esa estúpida razón, decidió que era el momento de vengarse de su prima por todos esos años, así que se abalanzó sobre su joven hija, la golpeó en la cabeza y, mientras estaba tendida en la cama, comenzó a cortarle la respiración. Más allá de la venganza, a los investigadores les sorprendió la frialdad con la que actuó el homicida luego del crimen, ya que escondió el cuerpo de su sobrina debajo de la cama y volvió a la casa de Claudia para tomar mates con ella y crear su plan perfecto, su coartada. Esa misma noche, junto al resto de la familia Martínez, incluso participó de las primeras rondas de búsqueda para encontrar a la niña, hasta le prestó dinero a su prima para lo que hiciera falta durante la búsqueda. Unos días después de asesinar a su sobrina, contrató a su amigo albañil y compró los elementos necesarios para hacer el contrapiso y ocultar el cuerpo. Tras la declaración, Claudia Martínez dijo, enfurecida, que jamás había denunciado a su primo, ya que tanto ella como toda su familia siempre lo trataron bien. Incluso remarcó que ella nunca había creído que fuera una persona violenta, a pesar de las advertencias que había hecho el abuelo de la víctima en cuanto Ávila llegó al barrio desde Buenos Aires. Finalmente, el juez de garantías dispuso la prisión preventiva de Rubén Óscar Ávila, que en Argentina esta es una medida a través de la cual se priva de la libertad a un acusado durante todo el curso del proceso. El hombre también fue procesado por el delito de homicidio calificado por alevosía y violencia de género. Estuvo preso en la unidad penal de varones de la localidad, donde permaneció encerrado hasta el inicio de los juicios, tanto por el feminicidio de Priscila como por el abuso íntimo con acceso carnal contra la otra joven de 18 años. Ambos entonces comenzaron 3 años después de los hechos. Hubo que esperar hasta el año 2023 para saber el final de esta historia. Según información, los medios que presenciaron las audiencias del juicio, se trataron de jornadas muy intensas por la cantidad de duros testimonios que se presentaron. El 27 de noviembre del año 2023, Rubén Óscar Ávila fue condenado a prisión perpetua por ser considerado autor material y penalmente responsable del crimen de Priscila Alejandra Martínez. Distintas personas que estuvieron presentes mientras se leía la condena aseguraron que Ávila no reaccionó al enterarse de la sentencia. Mientras tanto, Claudia y Ana Martínez, la madre y la tía de la víctima, lloraban desconsoladamente. Habían perdido a Priscila, pero, pues si le podemos llamar por suerte, obtuvieron justicia. Las primeras presentaciones del hombre para solicitar la libertad condicional recién podrán ser realizadas en el año 2053, o sea que le falta todavía mucho tiempo. Por otra parte, según el informe de feminicidios de la justicia argentina, los casos durante el año 2020, especialmente en los meses de esta enfermedad, llegaron a un nivel crítico, identificándose un total de 251 víctimas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2020. De hecho, casi de manera simultánea al descubrimiento del cuerpo de Priscila, se dio a conocer el feminicidio de Jessica Minaglia, una profesora de la escuela primaria que fue asesinada a golpes por su expareja Pablo Núñez en la provincia argentina de Santa Cruz. El hombre era un policía que denunció haber encontrado el cuerpo de la maestra para distraer la investigación y durante un tiempo aprovechó su influencia policial hasta que finalmente fue descubierto y condenado a prisión perpetua en mayo de 2023. Pero esta es otra historia. Si quieres que te la haga, me la dejas en los comentarios. El crimen de Priscila Alejandra Martínez se descubrió el 15 de abril del año 2020, tan solo 3 días después. Distintas organizaciones solicitaron al Estado Nacional Argentino que decretara el estado de emergencia en violencia de género. Solo entre el 20 de marzo y el 12 de abril del año 2020
ya se registraba un feminicidio cada 32 horas en el país. Este caso fue muy impactante por muchos motivos. El primero, por la confianza que había con el asesino, quien se relacionaba con Priscila y toda la familia con total normalidad. Aunque había cierta sospecha respecto a Rubén Ávila, obviamente pues nadie imaginó que se trataba de una persona tan siniestra porque era de la misma familia. Y por otro lado, se trata de una investigación que se complicó mucho, tanto por la pandemia como por el accionar de la policía y judiciales, que en muchos de estos casos no intervienen rápidamente, más todavía cuando se trata de víctimas de bajos recursos, como era el caso de Priscila. Así, la investigación recién se impulsó una vez que distintas organizaciones realizaron campañas en redes sociales para presionar a las autoridades. Acuérdate que de este lado puedes encontrar el botón de miembros, que puedes tener con esto acceso a diferente contenido extra que no está público. También puedes tener acceso a transmisiones en vivo. Cuesta 50 pesos, alrededor de 50 pesos mexicanos. Podemos decir que es algo simbólico, pero a mí me ayuda a seguir creciendo. También está mi otro canal que se llama Retratos Revelados, que es lunes y miércoles. Así lo encuentras en YouTube. Y esto es como un video en especie de adivinanza que junto los dos vamos descubriendo quién es el famoso al que estoy describiendo o del que te estoy contando la historia.